Bienvenidos, les habla Juan Sebastián Nieto Manrique desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer 5 animaciones de títulos en Premiere Pro. Hace rato no hacía tutoriales de este programa, pero hice una encuesta recientemente y ganó. Así que comencemos. Saltaremos a la pestaña gráficos, presionaremos clic derecho sobre esta zona, nuevo elemento, color mate. Las dimensiones, 1920 x 1080, presionaremos aceptar. El color, blanco. Y en lugar de color mate le pondré línea, guión bajo, animación 1. Y enter. La arrastraremos a la línea de tiempo. Seleccionaremos el clip, deshabilitaremos escala uniforme y altura de escala cambiaremos de 100 a 1. La anchura... De 100 a 40, presionaremos sobre el ojito para ocultar la capa y crearemos un texto. Así que seleccionamos la herramienta, un clic sobre esta zona y escribiré animación número 1. Lo seleccionaremos todo presionando Command A en el caso de Mac y Control E en el caso de Windows. Cambiaremos la fuente, utilizaré una DIN Condenser, aumentaré su tamaño. 150, seleccionaré lo que pone número 1, deslizaremos por aquí, cambiaremos el color a este amarillo y lo centraremos vertical y horizontalmente. Volveremos a habilitar esta capa y en posición bajaremos la línea a 635, aumentaremos la vista de la línea de tiempo. Duplicaremos el clip de línea manteniendo presionada la tecla Alt y arrastrando. Lo ubicaremos por encima del título. Deshabilitaremos el título y la barra superior y animaremos primeramente la línea inferior. Si seleccionamos la pestaña Movimiento se seleccionará la barra. Moveremos esto que pone punto de anclaje. Lo estableceremos en cero. Y con eso los cambios que le hagamos a la línea se realizarán desde ese punto. Y no desde el centro como estaba antes. Habilitaremos por un momento la línea superior para tenerla como referencia para reubicar esta. Al parecer en 575 está bien. La deshabilitaremos nuevamente. A continuación añadiremos un fotograma clave de anchura de escala. Moveremos esta barrita hasta un segundo y presionaremos en este cronómetro. Nos iremos al puro comienzo y cambiaremos el valor de 40 a 0. Y ya hemos conseguido esto. Cerraremos el panel de gráficos esenciales para tener más espacio. Y en el momento la animación está luciendo algo rígida. Seleccionaremos ambos fotogramas clave, clic derecho y seleccionaremos suavizar entrada. Ya estará de esta manera. Presionaremos en este icono para desplegar las opciones. Aumentaremos la vista. Y correremos este punto hacia la izquierda. Totalmente. Esto se mueve verticalmente, así que deben tener cuidado que no se desacomode, que permanezca en el mismo lugar. Y ya aquí tenemos una montañita que nos indica que se va a acelerar al comienzo y va a terminar despacio. Entonces pondremos la barrita por encima. Ya habremos conseguido esto. Habilitaremos la línea superior y el título y haremos de ellos dos un solo elemento. Clic derecho, anidar. Le pondremos el nombre de título y barra superior y enter. Hasta ahorita no ha cambiado nada, pero lo que haremos ahora es que nos iremos al segundo 1, que es en donde termina la animación de la línea inferior y justo aquí se va a revelar animación número 1. Nos iremos unos fotogramas más adelante, tal vez a dos segundos, y presionaremos en el cronómetro de posición para añadir fotogramas clave. Nos devolveremos a un segundo y cambiaremos la posición a la parte inferior. Hasta el momento llevamos esto. Esta línea está cubriendo la animación que acabamos de realizar. Unificaremos este procedimiento volviendo al clip, clic derecho, anidar. Pondremos título y barra superior. Animada y Enter. Ya, si lo seleccionamos, no aparece nada por aquí. Manteniéndolo seleccionado, iremos a las opciones de opacidad, herramienta pluma y cambiaremos la vista a un 75, tal vez un 100. Pondremos un punto por aquí, otro por acá que atraviese la línea pero que no se salga. Un clic por aquí, otro y cerraremos la máscara. Volveremos a la vista ajustada, un clic por aquí y ya hemos conseguido esto. Recortaremos el clip justo en este punto para que solo quede la animación de la línea 1. Muy importante, Command S o Control S para guardar el proyecto. Veremos qué llevamos hasta el momento. Y al parecer la revelación del título está algo lenta, aparte que está muy rígida. Haremos doble clic sobre el FX y podremos ingresar. La línea de tiempo base se encuentra justo aquí. Así que volveremos a esta y a los dos fotogramas clave los seleccionamos en interpolación temporal, suavizar entrada, desplegaremos las opciones, ampliaremos la vista y correremos este punto sin que se nos mueva verticalmente. Volvemos a la secuencia base y esto hemos conseguido. Podremos cambiar la resolución de completa a media para que se pueda apreciar mejor el movimiento, que no se pegue. Si ustedes desean que la animación se haga más rápido, juntarán los fotogramas clave. Si quieren que se haga más despacio, los separarán. Yo lo correré un poco a la izquierda para que se haga más rápido. Veremos qué tal. Y listo. Si desean realizar una animación o transición de salida, seleccionaremos esto, anidar, le pondré animación 1, aceptar, lo recortaremos por aquí en 3, lo duplicaremos, lo juntamos, clic derecho, velocidad, duración, invertir velocidad, aceptar. Y esto hemos conseguido. Realizaremos la segunda animación. Comenzaremos con la herramienta pluma. Cambiaremos la vista a un 200% por ahí. Tal vez un poco más. Haremos un clic justo en esta intersección. Moveremos. Otro clic por aquí. Bajaremos. Uno más. Otro por aquí. Y lo cerraremos. Desplegaremos las opciones. En la pestaña forma deshabilitaremos rellenar y habilitaremos trazo. Le pondremos uno de 15 tal vez. Cambiaremos a la herramienta cursor. La vista ajustada. Iremos a posición. Lo centraremos. Deshabilitaremos ahora sí los márgenes seguros. En este momento el punto de anclaje se encuentra en este lugar. No sé por qué. Si sí, el icono está en esta posición. Mejor lo rotaremos en un ángulo de 90 grados y lo reposicionaremos el clip en el segundo 10, iremos a el 11 y presionaremos en el cronómetro en la pestaña escala para añadir un fotograma clave, nos devolveremos al puro comienzo, cambiaremos el valor de 100 a 0 y ya tenemos esta animación, correremos esto un poco, ampliamos la vista, lo seleccionamos, clic derecho, suavizar entrada, desplegamos las opciones y movemos este punto hacia la izquierda totalmente y ya hemos conseguido esto. Haremos que se haga un poco más rápido. Bien, ahora crearemos un título. Escribiremos animación número 2, pero le cambiaremos el formato. Lo dejaremos así para que vaya más a la forma. Lo ubicaremos por encima. Iremos a ventana, gráficos esenciales. Editar, aumentaremos su tamaño tal vez a 200. Seleccionaremos lo que pone animación. Rellenar blanco lo centraremos horizontal y verticalmente y tenemos esto hasta el momento bajaremos duplicaremos el texto presionando command C o control C en el caso de Windows y command V en el caso de Mac control V en el caso de Windows a este primero le borraremos lo que pone mación número 2. A este 2 le borraremos lo que pone Sion número 2. Y lo que pone Ani. Y a este último le borraremos Anima. Presionaremos dos veces Enter para que se baje. Iremos al punto donde termina la animación del cuadro. Justo en el 11. Nos iremos al 11 con 10, por ejemplo. Y lo que dice Ani pondremos un fotograma clave de posición, regresaremos al 11, lo sacaremos del cuadro en 350 tal vez, bajaremos, desplegaremos más y en el 11 con 10 de igual manera añadiremos fotograma clave de posición. Nos regresamos al 11, lo sacamos del cuadro en 350, al igual que el anterior. Y por último, nos vamos con Sion. Nos vamos al segundo 11 con 10, fotograma clave de posición. Regresamos al 11, cambiamos el valor a 350, aunque va a tocar más para que quede fuera del cuadro. Bien, ya hemos conseguido esto, se hace el cuadro. Y entran los tres textos. Para que ingrese uno por uno, primero miraremos dónde puede entrar el primero, justo por aquí. A Ani retrocederemos cinco fotogramas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Moveremos estos dos fotogramas por aquí. Nos iremos ahora con este, lo dejaremos tal y como está. Y a este último moveremos 1, 2, 3, 4, 5 y lo moveremos. Con eso ya entraría primero Ani, luego Ma y luego Sion. Aunque es mejor que entren un poco más seguido uno después del otro, así que teniendo como referencia el momento en el que entra Ani, nos moveremos dos fotogramas clave a la derecha. Este lo moveremos, dos fotogramas clave a la derecha y moveremos este. Y ya entran más rápido, pero se sienten que están por separado. Seleccionaremos los seis fotogramas clave que creamos para Ani, Mac y Sion número 2. Clic derecho, interpolación temporal, suavizar entrada, desplegaremos las opciones de cada uno, moveremos este punto hacia la izquierda totalmente, este de igual manera y por último este. Una vez suavizadas todas las animaciones, llevaremos esto hasta el momento. Añadiremos a continuación una máscara justo en el segundo 11, pero primero debemos anidar este clip con todos los fotogramas clave que incluimos. Entonces clic derecho, anidar y pondremos títulos animados 2 y enter. En la pestaña opacidad, herramienta pluma y lo más importante es que quede bien de este lado, lo cerraremos y habremos conseguido esto. Doble clic sobre la FX para hacer cambios. Mejor separaremos aún más cada uno de los fotogramas para que se demore más tiempo en entrar cada texto al cuadro. Al momento de mover un fotograma clave, si quieren que se pegue a la barra, sencillamente mantengan presionada la tecla Shift y lo mueven. Y ahí estará. Regresaremos a línea animada 1. Y ya ahí se hace con mayor lentitud. Para realizar la animación de salida al igual que con la animación 1, seleccionamos ambos clips, clic derecho, anidar, animación 2, enter, lo recortaremos en el segundo 13, por ahí lo duplicamos, clic derecho, velocidad, duración, invertir velocidad, aceptar. Y aquí lo tenemos. Si quieren que se haga más rápido, pues van a recortar por este lado, lo juntan y ahí se va a ir un poco más rápido. Bueno, ahora nos vamos con la animación 3. Entonces nos iremos a el segundo 20, clic derecho en esta zona, nuevo elemento, color mate, aceptar, lo pondremos de color amarillo, aceptar, aceptar y cambiaremos aquí el color. A línea guión bajo, animación 3. Lo arrastraremos a la línea de tiempo. Lo seleccionamos. Deshabilitamos escala uniforme. Altura de escala pondremos 1. Anchura de escala pondremos 20. Lo rotaremos a 60 tal vez. Mejor disminuiremos la anchura de escala a 15. Cambiaremos la vista a 200 tal vez. Deshabilitaremos gráficos esenciales. El punto de anclaje se encuentra justo aquí. ¿sí? Ahí se acaba de revelar. Hay un puntico lo atraviesa así que lo dejaremos justo en este extremo regresaremos a la vista ajustada habilitaremos los márgenes seguros para tenerlos como referencia entonces lo ubicamos por aquí para que quede bien centrado deshabilitaremos los márgenes seguros un clic por aquí añadiremos texto animación ahorita le pondré el número 3 lo seleccionamos todo ventana gráficos esenciales editar Cambiaré la fuente a una Avenir Light. El tamaño de la fuente 150, poco menos mejor, con los caracteres un poco separados. Los centramos verticalmente y ya podremos cerrar este panel. Moveremos la posición por aquí, iremos al segundo 21 por ahí. Clic en este icono para añadir un fotograma clave. Nos vamos al puro comienzo. Y movemos el título justo por aquí. Ya habremos conseguido esto. Creo que la he embarrado <laughs> porque eh, tiene que iniciar la animación aquí para luego terminar aquí. Podemos mover este fotograma clave a este punto y añadimos otro por acá y le cambiaremos su posición. Y ahora sí. Lo bajaremos un poco para que esté mejor alineado a esta línea amarilla. Duplicaremos el título para poner el número de la animación. Entonces lo seleccionamos. Le pondremos no.3. Y realizaremos el procedimiento contrario. Primero lo ubicaremos por aquí. Nos iremos al segundo 20. Lo ubicaremos en el lado opuesto. Justo tocando ahí la rayita, pero sin pasarse. Segundo 21. Y lo ubicaremos por aquí. En 1560. Le cambiaremos su color. Desplegando esta opción. Rellenar. Amarillo. Aceptar. Ya viéndolo así pienso que... Deberían estar un poco más arriba, tanto animación como lo que pone número 3 para que esté más alineado. Llevamos esto hasta el momento. Al título, animación, clic derecho, anidar. Animación 3, título, enter. Y este por aparte también, clic derecho, anidar. Número 3. Título, enter. Iremos a la herramienta pluma, un punto por aquí, otro aquí. Encerramos lo que pone animación y el mismo procedimiento haremos con el 3. Entonces herramienta pluma, un clic por aquí, otro por aquí y así hasta cerrar la máscara. Un clic por fuera y ya habremos conseguido esto. Le añadiremos una animación a esta barra. Para que no aparezca así de repente. Así que moveremos los dos títulos por aquí, tal vez un poco más. Estableceremos un fotograma clave de anchura de escala. Pondremos por aquí cero y ya habremos conseguido esto. Se despliega y salen los títulos para que se haga más suave. Haremos el procedimiento: suavizar entrada. Desplegamos. Aumentamos la vista. Deslizamos totalmente a la izquierda por ahí y veremos que hemos conseguido finalmente. Parece que estos dos están demorando un poco, entonces ingresaremos. Seleccionamos el título, lo correremos. Ah, de todos modos, les hace falta el procedimiento mágico: suavizar entrada. Nos regresamos a este, nos vamos con este. Un clic por aquí. Lo seleccionamos, el derecho, suavizar entrada, desplegamos, lo corremos totalmente y veremos que hemos conseguido. Correremos animación un poco más para que se haga más rápido. Regresamos a la secuencia. Y bien. Recortaremos ambos títulos por aquí, los seleccionamos todos, clic derecho, anidar, animación 3, enter, realizaremos el corte por ahí en el segundo 22, lo recortamos, lo duplicamos, lo pegamos, clic derecho, velocidad, duración, invertir, aceptar y hemos conseguido finalmente esto. Ahora nos vamos con la animación 4. Entonces nos iremos al segundo 30. Pondremos aquí animación número 4. Lo seleccionamos todo. Ventana. Gráficos esenciales. Editar. Avenir Black. Lo centraremos. Lo que pone número 4 lo cambiaré a una Avenir Light. Y presionando en este icono. Añadiremos un rectángulo. Aquí lo tendremos. Primero que todo lo centraremos. Deshabilitaremos escala uniforme. Aumentaremos la escala horizontal por ahí a 300. Lo centraremos horizontal y verticalmente. Bueno, al parecer hay que aumentarlo un poquito más. 400. Deshabilitaremos trazo, habilitaremos rellenar, cambiaremos el color a blanco, pondremos el título por encima de la forma y manteniéndolo seleccionado, cambiaremos a aplicar máscara con texto e invertir. Al momento de arrastrar una imagen si lo ubicamos en la parte inferior, lucirá así. Así que hasta el momento no hemos hecho ninguna animación. Seleccionaremos forma y si cambiamos la posición Sucederá esto. Nos iremos al segundo 31. Aumentaremos aquí la vista. Añadiremos un fotograma clave de posición. Lo pondremos en el puro comienzo. Y lo bajaremos por aquí. Habremos conseguido esto. También añadiremos dos fotogramas de opacidad. Entonces nos iremos por aquí. Fotograma de opacidad. Nos iremos al puro comienzo. Cambiaremos el valor de 100 a 0. Y ya tendremos esto, para que no aparezca así de la nada. Aumentaremos aquí la vista. Podremos separarlos aún más, mejor. Deshabilitaremos gráficos esenciales para tener más espacios. Seleccionamos ambos fotogramas clave de posición. Interpolación temporal, suavizar entrada. Desplegamos las opciones y movemos esto a la izquierda totalmente. Desplegaremos aquí la imagen para apreciar mejor la animación y habremos conseguido esto. Seleccionamos únicamente el título, clic derecho, anidar, animación 4, enter. Duplicamos, clic derecho, velocidad, duración, invertir velocidad, aceptar. Como la animación se hace tan rápido, será en el segundo 32 en donde vamos a recortar. Juntaremos este, que también recortaremos, lo juntamos y esto hemos conseguido. Ahora nos iremos con la animación 5, así que... Nos pararemos en el segundo 40. Un clic. Animación número 5. Lo seleccionamos. En gráficos esenciales. Volveremos a la fuente de condensed El tamaño 150. El espaciado entre caracteres. Lo cambiaremos a 0. Espaciado o tracking. El relleno de la... Palabra animación lo cambiaremos a blanco, centraremos todo, cerramos el panel, iremos a esta pestaña, efectos, escribiremos 3D, arrastraremos 3D básico que se encuentra en la carpeta efectos de video, perspectiva, iremos al segundo 41, añadiremos un fotograma clave de girar, iremos al fotograma 0 y lo giraremos para que quede en 90 y hemos conseguido esto. Seleccionamos ambos, suavizar entrada, desplegamos las opciones, movemos este puntico hacia la izquierda, ponemos a reproducir. Y ya tenemos una animación más suave. Añadiremos dos elementos para hacerlo más llamativo, así que clic derecho, nuevo elemento, color mate, aceptar, nos pondremos de color amarillo, línea guión bajo 5 para que conserve el mismo formato. A N5, lo ponemos por encima, deshabilitamos escala uniforme, altura de escala, lo ponemos en 3, lo ubicamos en la parte superior, bueno, mejor en 2.5. Así que no quede tan grueso. Bueno, 2. Lo duplicamos. Este lo vamos a bajar a 670. Duplicaremos este último para tenerlo como referencia del centro. Así que la altura de la escala mejor lo cambiamos a 1. La opacidad por allá a 50. La rotación 90 para que quede totalmente vertical. Esta línea la vamos a mover justo por aquí. Y esta otra. Justo por aquí. Podremos deshabilitar la referencia. Parece que están muy juntas del título. La separaremos un poquito más. Nos iremos al segundo 41. Seleccionamos esta primera línea. Ponemos un fotograma clave de posición. Y la vamos a mover hasta que se desaparezca. El mismo procedimiento haremos con esta. Entonces segundo 41. Fotograma clave de posición. Lo movemos hasta que salga del cuadro. Y esto hemos conseguido. Parece que. Tendremos que juntar más estos fotogramas para que la animación se realice más rápido. Suavizaremos las animaciones. El de esta línea. Seguimos con este. Un clic derecho, interpolación temporal. Suavizar. Lo corremos hacia la izquierda. Ya podremos eliminar la referencia. Aquí en lugar de mezclar estas capas y duplicarlas e invertir su velocidad para hacer la transición de salida, se la pondremos directamente a esta. En el segundo 43, por ejemplo. Así que añadiremos un fotograma clave. Nos iremos 1, 2, 3, 4 hacia adelante. Es decir, 20 fotogramas clave porque me lo salté manteniendo presionada la tecla Shift que nos salta de a 5 fotogramas rápidamente. Pondremos esta animación de girar hacia el otro lado en menos 90. Tendremos esto hasta el momento. Solo hace falta que las rayas se desaparezcan. Así que aquí ya podremos seleccionar las ambas, anidar, líneas, animación 5, enter, lo duplicamos. Clic derecho, velocidad, duración, invertir velocidad, aceptar y aquí se supone en el segundo 43 que las líneas deben empezar a desaparecer, así que recorto el primer clip y junto el que sigue, también tengo que recortar este. Por en el segundo 47 lo recorto. Y lo junto. Y hemos conseguido finalmente esto. Pongan en la sección de comentarios qué otros tutoriales quisieran de Premiere Pro. Pueden seguirme en Instagram como Jusenima. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos.